Hola, ¿cómo les va? Bueno, una para mí, seguramente para ustedes también, una gran alegría ya estar de vuelta en el trabajo de jornadas anuales. Específicamente comienzan mañana a las 10 de la mañana, hora de Buenos Aires. Pero bueno, estas prejornadas para mí ya es el comienzo de estas segundas jornadas internacionales de Apola. El título es Génesis y desarrollo de un hecho clínico, pero está anunciado en el programa Génesis y estructura de un hecho clínico porque me equivoqué. Cometí un lapsus en la redacción y justamente es un lapsus significativo porque quería que con el... Perdón, me están entrando mensajitos a la máquina. Quería que con el título tuviesen la pista para poder establecer a qué me iba a referir. Entonces, el nombre correcto es Génesis y desarrollo de un hecho clínico que parafrasea el título de... Ay, me están entrando mensajes todo el tiempo. Ya sé lo que voy a hacer. Cerré los mails, ahí está. Qué idea genial. Que es parafraseo de... Me siguen entrando. Perdonen, que parafrasea el título de un libro magnífico, extraordinario, de lo mejor que leí en mi vida y de lo que indudablemente yo estaba buscando hace décadas, que su título correcto es entonces Génesis y desarrollo de un hecho científico de Ludwig Gleick. Igualmente, como decía Freud, todo lapsus implica, lleva en sí algo de la índole de una verdad. Y efectivamente, no sé cuándo me equivoqué, no tengo registrado el momento de mi equivocación, pero hace muchas semanas que estoy estudiando Fleck, y efectivamente es un autor que utiliza la noción de estructura, es uno de los pocos que yo conozca, que utiliza la noción de estructura en el mismo sentido que Jacques Lacan y antes de todo el movimiento estructuralista. Bueno, para comenzar, dos citas de Lacan. Para la primera del discurso psicoanalítico, próximo Power. Lo leo entonces. Estas dos citas, las primeras, las recuperé, no las estaba encontrando gracias al apoyo de los socios de Apola que solicité auxilio para que me ubiquen y me mandaron estas y muchas más, todas muy pertinentes, así que les agradezco muchísimo. Me parece que no es poco, en eso constituimos una buena sociedad científica al apoyarnos tanto como nos apoyamos en los recursos bibliográficos y las fuentes bibliográficas para nuestras respectivas investigaciones. El primero, entonces, es un texto de Lacan, de una conferencia de 1972, que dio en llamarse del discurso psicoanalítico, que fue una conferencia en Milán. Dice la cita: entonces Freud un día habla de sexualidad. Y es suficiente que esta palabra azucarada salga de su boca para que todo el mundo crea que es para resolver el problema. Es decir, que si se formula una pregunta, es que ya hay una respuesta. Por lo cual, si se formula Freud, ¿no? Si Freud se formula la pregunta, es que tiene la respuesta. Es decir, que con eso, la sexualidad debe marchar. Lo que supone que Freud tiene la idea de una armonía sexual.
más allá del valor de esta cita como crítica a la teoría sexual de Freud, que justamente Lacan dice que la teoría sexual de Freud no es la de la castración, sino la de la armonía sexual. No estamos hoy en esa temática, pero lo dejo anotado en el margen. Y es algo que a mí me inquieta desde el comienzo de mi estudio sistemático de los seminarios de Lacan. No pude encontrar la cita de los primeros seminarios donde Lacan ya afirmaba esto y no me llegó de parte de los socios de Apola todavía esa referencia, pero es una cuestión que me inquieta y es que si se formula una pregunta ya se tiene la respuesta. Cosa que para mí fue muy impactante desde el momento que conocí esta teoría de Lacan, porque me resultaba imposible de admitir, porque yo decía, bueno, pero si alguien descubre en ciencias algo nuevo y su pregunta es sobre eso nuevo, ¿cómo entonces ya en la pregunta va a estar la respuesta? Para que observen que son varios los lugares donde Lacan sostiene lo mismo y lo afirma con mucha contundencia, pasemos al siguiente power, la siguiente diapo. La anterior es de 1972, la siguiente de 1973, elijo siempre del último Lacan, concepto que yo rechazo, pero que todo el mundo utiliza, para que no se diga, bueno, pero eso Lacan, es el primer Lacan, el segundo Lacan, no es el Lacan del goce, es el último Lacan, 1973. Es una intervención que fue dada en llamar autocomentario, como ustedes ven en la diapo, del 2 de noviembre del 73. Me preparé todas las diapos, todas de las citas, porque son muchísimas las citas que preparé para facilitarles a ustedes el seguimiento de mi exposición. Como ya saben, en estas actividades virtuales, al menos si me han escuchado en las últimas, expongo rápido, sin cuidar mucho vuestra fatiga, porque como esto queda grabado y se puede volver a ver y se puede interrumpir la visión, retomarla, volver para atrás, volver a verla, es casi, casi como un escrito, en el sentido de que se puede citar, o sea, es más letra que significante esta actividad, con lo cual muchas citas, porque hacía falta poner en nuestro intercambio, según mi evaluación, ¿no? Esta información que intenté reducir al máximo, pero toda ella me pareció fundamental como para compartir, aún quizá sacrificando una parte del tiempo de preguntas, críticas, intervenciones que igualmente podrán seguir siendo presentadas en las jornadas si es pertinente, aunque seguramente las preguntas serán para las mesas, y en otras actividades que compartamos en el verano en Apola. Entonces, esta cita, Lacan afirma lo mismo, y la pregunta que se plantea en este término, ¿qué es el sentido del sentido? ¿Es esa una pregunta?, dice Lacan. En todo caso, ellos se la plantearon porque son neopositivistas, refiriéndose al sentido del sentido de Ogden y Richards. Por mi parte, yo apunto que si alguien plantea una pregunta, es que tiene la respuesta. Fíjense la contundencia. Jamás fue planteada una pregunta sin tener ya respuesta para ella. Eso quizás ya la tenía, pero seguro que yo no. Es el tipo mismo del juego de manos que llamo universitario. O sea, el discurso universitario se caracteriza por hacer preguntas donde quien hace la pregunta la hace tranquilo porque ya tiene la respuesta. Pero observen que Lacan dice, jamás fue planteada una pregunta cualquiera, todas, sin tener ya la respuesta para ella. Bueno, vamos a estudiar el texto de Ludwig Fleck, porque va a brindar conceptos de una epistemología magnífica para resolver este problema, como para resolver, a mi entender, muchos otros problemas, al menos problemas míos y problemas muy vigentes en Apola. Bueno, si existen los
si fue compuesta la lista de los autores malditos, Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, yo les propongo, ya saben, algo así como la lista de los autores fracasados. Nunca entrará Freud en ella, que es un autor extraordinariamente exitoso. Pero sí, para mí, Jacques Lacan, lo presenté muchísimas veces, Karl Popper, Lacan y Popper lo supieron de su fracaso extensamente y publicaron, quizá nadie como Popper publicó durante 60 años, libros y artículos sobre cómo se lo malentendía en su éxito. Entonces, Lacan y Popper fueron fracasados en su éxito. A partir de mi lectura de Bruno Latour, que fue quien me abrió la puerta a Ludwig Fleck, absolutamente desconocido para mí, aunque ya había leído su nombre en un texto, pero no pude verlo porque aparece circunstancialmente y no está referido en su trascendencia. Bruno Latour, en Cogitamus, presenta también a Darwin, a Charles Darwin, el padre, como un gran fracasado, porque si a Popper se lo entendió como hay que hacer una prueba empírica para que haya contrastación de un saber para que sea científico, todo lo contrario de lo que dijo Popper, y si también se cree que Lacan sostiene que lo simbólico es bla, 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 que lo imaginario es el narcisismo de Freud y que lo real es la sustancia tridimensional, es un fracaso absoluto en el éxito. Con Darwin sucede lo mismo porque se lo supone como el autor de la evolución de la vida y justamente Bruno Latour presenta con mucha claridad que justamente Darwin en su teoría presenta lo contrario, no hay tal evolución de la vida. Hoy vamos a agregar a nuestra lista, yo tenía dos, ya tres con Darwin, en las evoluciones de las especies. Ahora agregamos a Ludwig Fleck, que fue un fracasado en su fracaso. O sea, es para mí el más grande epistemólogo de la historia de la epistemología, el que presenta una teoría sobre el saber científico y el saber general. La mejor, a su vez, aporta rectificaciones y soluciones al psicoanálisis como ninguno, pero Ludwig Fleck, si estuviésemos presentes en las actividades como antes del aislamiento social por la pandemia de COVID-19, 20, 21, espero que no sea COVID-19, 20, 21 y 22. En Apola ya estamos intentando conseguir ya un salón para empezar con actividades virtuales y presenciales. Veremos si lo podemos hacer. Pero Ludwig Fleck fue este epistemólogo que les propongo, fracasado en su fracaso porque nadie lo conoce, nadie lo considera. Si tuviesen una actividad presencial, le pediría a ustedes, levanten la mano, ¿quién de ustedes lo conoce? Y si alguno de ustedes levantase la mano porque lo conoce, yo pensaría que podría ser por el título, aunque me equivoqué, de la presentación en estas prejornadas de las jornadas de Apola, pero seguramente se podría decir con tranquilidad que nadie lo conoce a Ludwig Fleck y que menos se estudió su inmensa obra epistemológica. De hecho, él falleció en 1961, se publicó su libro en 1935 y se tradujo al inglés en 1962, un año después de su muerte, y luego les voy a pasar las fechas de las otras traducciones al francés y al español. Entonces, en la
Bibliografía que les preparé para hoy, que es la que yo utilicé. La siguiente, por favor. En la bibliografía que les preparé, entonces está Génesis y desarrollo de un hecho científico de Alianza Editorial. Yo no tuve dificultad para conseguirlo, pero usado y en un mercado de usados. También, y quizás sea el libro que hay que consultar, yo lo pude comprar en Francia y hacérmelo traer, este mismo libro en francés que trae un prólogo de Ilana Lowy y un posfacio de Bruno Latour. El siguiente, yo estos textos los tengo, si alguno no lo consigue, los hacemos circular de alguna manera. Sobre la crisis de la realidad, que es una conferencia, que es un artículo de revista extraordinario de 1929, que ya están las ideas fundamentales jugadas de Ludwig Fleck. Se lo pueden bajar de internet. Está en la revista RAIS, revista de estudios de investigaciones en sociología, revista española de investigaciones sociológicas, tal como está indicado allí. Y después textos de referencia, como el de Klaus Sittel, que yo solo lo conseguí en inglés, que es interesantísimo. Es un especialista alemán que hace un trabajo espléndido y es el que afirma, interesantísimo, vamos a trabajar la noción de estilo de pensamiento, que es uno de los conceptos fundamentales de Ludwig Fleck, y que Klaus Sittel establece una contundencia irrebatible, que el concepto de estilo surge primero en ciencias naturales para ir luego a las artes, cosa que muy difícil que cualquiera de nosotros se lo haya podido imaginar siquiera. Bueno, después está el artículo de un profesor argentino, Lorenzano, que trabaja el prólogo de Kuhn a la edición inglesa del libro de Fleck, y luego una historia magnífica sobre el doctor Weigl, que es con quien trabajó Fleck, que tenía un laboratorio para el estudio del tifus, de la fiebre tifoidea, que se transmite por piojos, y que fue, bueno, considerado colaboracionista de los nazis, pero en realidad escondía en su laboratorio socialistas, comunistas, gente de la resistencia polaca y judíos en los experimentos que hacían en el laboratorio. Y hay también algunos artículos sobre el libro de Arthur Allen, El laboratorio fantástico del doctor Weigl. Yo no leí el libro, está en inglés, según entiendo, y no me lo compré, no me lo hice traer. Pero hay artículos en internet sobre el libro de Allen que cuenta muy bien la historia. Luego también puse la referencia correspondía de Berger y Luhmann a la construcción social de la realidad, porque Ludwig Fleck podría participar de la epistemología sociológica, la corriente sociológica de la epistemología, y como estos autores trabajan la construcción social de la realidad y su libro fue reeditado, al menos en español, como 40 veces, el de Fleck pasó casi absolutamente desconocido, increíble, pero es un libro muy malo, la verdad que a mí no me gustó nada. Está basado en marxismo. Es un libro marxista ingenuo. Considera que la realidad es el aquí y ahora, justo lo que yo vengo de trabajar en las conferencias anteriores, el Ich et Nunc, que esa es la realidad, el aquí y ahora. Toda la teoría de Lacan va en contra, toda la teoría de Fleck va en contra, es una ingenuidad máxima. Nadie sabe qué es ni aquí ni ahora. Ninguno de nosotros vive aquí y ahora. Para ello, el tiempo lógico, el futuro anterior y el bucle espacial de Lacan son herramientas que
implican una crítica absoluta a estas ideas un poco ingenuas. También trabaja en infraestructura y superestructura, los instintos del hombre como lo real. Bueno, pero bueno, es un libro que alguno de ustedes puede llegar a interesarle. A mí me pareció realmente muy, muy pobre y absolutamente engañado. Y el libro de Bruno Latour, Cogitamus, muy importante. Esta conferencia podría haber sido por Cogitamus, lo que pasa es que me abrió la puerta Ludwig Fleck, que lo trabaja Bruno Latour, como corresponde a Ludwig Fleck. Pero para los que de ustedes estudian epistemología y les interesa, este libro tiene, además de Fleck, que ya, bueno, ya está ahora aquí entre nosotros, tiene una versión muy, muy interesante, muy inteligente y muy pertinente de cómo Coiré debe ser superado y debe ser corregido. Muchos de nosotros se han quedado en Coiré. Y por otra parte, el Cogitamus, que es la corrección del cogito, el pensamos como corrección del cogito, establece un hecho magnífico, y es que cuando adviene la ciencia moderna, que es una ciencia democrática, que es parte fundamental de la teoría de Ludwig Fleck, que la ciencia es democrática, justamente cuando el saber científico se convierte en algo que escapa al mago, al brujo, al inspirado, al conectado, porque pasa a ser una ciencia comunicable, compartida y criticable, justamente ahí se produce la inversión notable de que Descartes propone el pienso, cuando en realidad estaba justamente iniciándose la época que demostraba que pensamos. Magnífico. Bueno, no sé si va a alcanzar el tiempo. Tengo preparadas 30 diapos. Me imagino que no. Bueno, aprovecharemos el tiempo que quede. Haremos el trabajo lo más serio posible y, bueno, si queda mucho pendiente, ya pediré en otra oportunidad, alguna tarde, alguna velada en Apola, para seguir compartiendo con ustedes mi lectura de Ludwig Fleck, que me imagino que ya va a estar mucho más enriquecida porque algunos de ustedes pasarán a leerlo también. Si es que no lo conocían, me imagino que la enorme, el 99.9% no. Y si no lo habían leído, seguramente algunos ya lo habrán leído o habrán estado encontrándolo, me imagino, por el título, aunque lo equivoqué. Bueno, entonces yo quiero compartir con ustedes algo así como tres textos, tres historias, tres versiones. La historia de Ludwig Fleck en su contexto, me parece importante hacerlo. Justamente por un problema de la estructura del saber y del concepto de individualismo del Fichte Apola. La cuestión epistemológica de Ludwig Fleck. Y cómo pensar la epistemología de Fleck en su contexto. Bueno, rápido, todo rápido. Aquí no tenemos diapo, así que leo de mi manuscrito. El escrito es de 1935, Génesis y desarrollo del hecho científico. Ludwig Fleck era bilingüe, al menos polaco y alemán, escribe en el lenguaje científico de Europa de esa época, que es el alemán. En 1961 muere. En 1962 aparece la traducción al inglés, en 1970 aparece la del francés, en 1983 en español, y luego entre 1990 una serie de muy pocos artículos, más que nada históricos sobre Fleck, y en nuestro siglo también muy pocos artículos sobre Fleck. Yo les cité los que encontré más importantes. Si ustedes encuentran más y mejores que estos que aparecieron en la bibliografía,
fundamentalmente el de Klaus Sittel y de Ilana Levy y Bruno Latour. Bueno, compártanlos, Ciencia Democrática, avísenme y los compartimos. Ahora sí, la siguiente diapo, por favor. Ah, no, bueno, perdón, la bibliografía tiene tres, son tres diapos. Perdón, la siguiente también la pasamos, que sigue siendo bibliografía, perdón, eran tres diapos, la diapositiva porque no entraban en una. Y ahora sí, la siguiente, entonces, conceptos creados por Ludwig Fleck. Esto quería que quede destacado. El Denk Collective, el colectivo de pensamiento. El Denkstil, el estilo de pensamiento. Gestaltensichen, que es el ver formativo, o sea que la Gestalt dirige el ver, que uno no ve, no observa. Hay una Gestalt previa que hace que uno observe, que uno vea, que uno se sorprenda. El Denkzwang, una idea interesantísima. La coerción de pensamiento, 1935, Denkzwang, Ur-Idee, proto-idea o pre-idea. Aquí yo tuve bastantes dificultades en la traducción, en la... Bueno, tengo mínimo conocimiento, mínimo olfato que me permite adentrarme un poquito en los diccionarios de alemán, pero bueno, no sé cómo conviene decir esto, sobre la crisis de la realidad, sí, él escribió Wirklichkeit y no realidad, o sea, él escribió sobre lo real, lo que sería lo objetivo, la misma distinción que plantea Lacan, no escribió sobre la realidad. Ese artículo tiene 25 páginas, así que ya. 1929 está totalmente orientado en la física cuántica de Bohr, premio Nobel en 1922, y su primer libro, si no me equivoco, de Bohr, es de Niels Bohr, es de 1923. Y el artículo de Fleck es de 1929. Active un passive Koppelungen, que son lazos, acoples, cuplas, activos y pasivos. Ya en esto uno tiene incluso hasta la sensación de estar trabajando con significantes, lazos, cuerdas, bucles de Lacan. Bueno, los vamos a ver en funcionamiento, pero quería que ya quede escrita la lista de neologismos, de conceptos creados importantísimos, fundamentales, por Ludwig Fleck, que han quedado inscritos en el olvido. Cuando Bruno Latour, que además de ser un epistemólogo interesantísimo, que tiene una producción vastísima, es sumamente, sumamente reconocido. Yo lo cité ya en alguna oportunidad con ustedes, en No somos modernos, que es el libro que me había recomendado hace 10 años Juliana Zaratiegui. Dice que en 1935 se produce la disparición. Aparición de publicación de un libro en francés es aparición con doble P. Pero él escribe, Bruno Latour, en su texto, yo lo leí en francés, dis-parición con una P, con lo cual juega con aparición, desaparición, porque no lo leyó prácticamente nadie. En 1935, en alguna revista especializada, como Klaus Sittel cita, fue citado elogiosamente por 4 o 5 especialistas, pero quedó absolutamente olvidado. Es increíble desde el sentido común y para mí es lo más común del destino de las ideas verdaderamente subversivas, como las de Lacan, las de Popper, Gaston Bachelard, ¿no? La de Fleck, la de Darwin, y seguramente si seguimos estudiando la de muchísimos científicos de primera línea también conocidos, imagínense lo que habrán quedado en el camino como desconocidos. Bueno, Ludwig Fleck, 1896-1961, si alguno está pasando por un mal momento personal, bueno, Ludwig Fleck
fue médico, biólogo, bacteriólogo, sociólogo del conocimiento, filósofo, epistemólogo, etcétera. Depende quién lo estudie, de los artículos que yo podría, se merece todos estos adjetivos sobre sus dedicaciones. Fue judío, polaco. Los dos términos judío y polaco tienen una gran historia para él, porque él nació en el Imperio Austrohúngaro, Lviv, L B corta y latina B corta, Lviv, no sé cómo se pronuncia, de Ucrania, el Lwów, LW o con tilde W en polaco, o Lemberg, en yiddish y en alemán, en el Imperio Austrohúngaro. Entonces, en 1896. En 1918, luego de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro en la zona de Lemberg, el Lviv o el Lwów, no sé ni cómo se pronuncia, pasó a ser Polonia. En 1939 fue conquistado por la Unión Soviética, quiere decir que pasó a ser una república de la Unión de Repúblicas Socialistas, en este caso Polonia, en 1939 hasta 1941. Fue conquistado en 1941 por la Alemania nazi, de 1941 a 1944. Ya les digo, Lemberg, Lwów, Lemberg. El chiste de Freud, ¿por qué me dices que vas a Lemberg para que yo crea que vas a Cracovia cuando en realidad vas a Lemberg? Bueno, Lemberg y Cracovia eran las ciudades hermanas, se llamaban las ciudades hermanas, ahí, siempre con tan poco contexto nosotros, para entender incluso el chiste del libro de los chistes de Freud. Con la caída de los nazis, bueno, vuelve a ser Polonia ya no conquistada por los nazis, pero vuelve a estar en la Unión Soviética, como un satélite de la Unión Soviética. Él se va, tiene un infarto, aparece que tiene un cáncer, Ay, no tengo la fecha. Bueno, muere en Israel en 1961, creo que 5, 6, 7 años antes se va a vivir a Israel. Y hoy ese estado, eso que en toda esta historia es Ucrania, hoy eso es Ucrania, pero Ucrania en conflicto con la Rusia de Putin, porque la Rusia de Putin dice que eso es Rusia. Y hay una disputa siempre al borde de la guerra entre Rusia y la Rusia de Putin, esta, no la Unión Soviética. Y Ucrania, así que de vuelta puede llegar a ser en pocos años más otro estado, otro país, otra nación. En 1941, Fleck con su familia, su esposa e hijo, en algunos lugares dice hijo, en otros lugares dice hijos, pero en más lugares dice hijo, es encerrado junto a su familia entonces en el gueto de Lemberg, Lwów, Lviv. En 1943 es encerrado como prisionero en el campo de exterminio de Auschwitz y en 1944 es encerrado él y su familia en el campo de exterminio de Buchenwald. La pregunta es cómo no está muerto, cómo no lo exterminaron en esos campos de exterminio famosísimos por la cantidad de exterminados en millones que acumulan y bueno, lo veremos. En 1948 yo tengo, pero en un solo portal aparece esta información, que fue testigo especialista en el juicio de Nuremberg a médicos nazis por hacer experimentos con prisioneros en los centros de investigación nazis de sífilis, tifus y luego las atrocidades más el efecto de los rayos sobre los cuerpos,
las cosas más horrendas y horrorosas que uno se pueda siquiera imaginar. Y no lo exterminaron a él y a su familia porque trabajó con el doctor Weigl ya antes en la producción de la vacuna para el tifus y las tropas nazis, especialmente las tropas alemanas nazis y de la Gestapo, especialmente en Rusia sufrían más del tifus que de los efectos del ejército soviético, así que requerían imperiosamente vacuna. Y Fleck era especialista en serología, bacteriólogo, y trabajó con el doctor Weigl en la producción de vacuna contra el tifus. Y en Auschwitz y en Buchenwald también trabajó y por eso no lo exterminaron. Fue rescatado por el ejército soviético en 1945 con la caída de la Alemania nazi, porque trabajó hasta ese día produciendo vacuna contra el tifus. Quedó bien demostrado que tanto Weigl antes y Fleck en los campos de exterminio nazi, junto al doctor Marian Ciechelowski sabotearon a los nazis produciendo vacuna atenuada para las tropas alemanas y verdaderas vacunas justo en esta época de las vacunas y los movimientos de ultraderecha antivacuna. También hay de izquierda antivacuna, pero lo que está saliendo como gran preocupación en el mundo, aparte al menos desde mi perspectiva, son los movimientos ultraderechistas antivacuna. Mandaban vacuna atenuada al frente para que las tropas nazis sean afectadas por el tifus y vacunas de buena calidad para los prisioneros de los guetos y de los campos de exterminio, que también propio a ese tipo de forma de vivir de la gente, estaban absolutamente atacados por piojos, por no tener baño, la posibilidad de cambiarse la ropa, debilidad por falta de alimento, etc. Bueno, Deng Collective. Y Deng Still, me parece que para este autor son conceptos de un alcance potenciado. Por lo que vivió en su época, en su sociedad, en lo que se pensaba, el estilo, el pensamiento, etcétera, etcétera. Y además, este autor, indudablemente, si llegan a estudiarlo, yo ya no creo que llegue a presentar nada muy bien armado como para que impacte adecuadamente en ustedes, pero bueno, igual seguiré intentándolo. Tiene una teoría mucho más potente, mucho más aplicable y mucho más interesante que la de paradigma de Kuhn, que la de episteme de Foucault, que la de heurística negativa de Lakatos. Que el saber conjetural de Popper. Popper publicó en 1935 su libro Lógica de la Investigación, también del austríaco, o sea, también del Imperio Austrohúngaro. Que el obstáculo epistemológico de Gastón Bachelard. O sea, no lo voy a seguir citando. Kuhn, que a partir de quién se lo. Hay una pista para conocerlo, lo cita porque el título del libro de Fleck le había resultado interesante, Génesis y desarrollo de un hecho científico, la teoría de Kuhn, sociología del conocimiento. De una cita tangencial de Reichenbach, que Hans Reichenbach, epistemólogo también,
que Kuhn, leyendo el libro de Reichenbach, ve la cita del título de Fleck, porque Reichenbach cita los dibujitos que aparecen en el libro de Fleck. Efectivamente aparecen dibujitos de los órganos sexuales para demostrar que los órganos sexuales son concebidos según la época e incluso que la sífilis es concebida. El plafón, el piso de argumentación de todo el libro de Fleck es la reacción de Wasserman, que la reacción a la sífilis, y la sífilis. Ese es el texto de argumentación de las ideas, sobre qué argumenta para desplegar sus ideas novedosas. Así que fue rescatado del olvido por los dibujitos que aparecen. Reichenbach no le dio ninguna importancia al libro, ninguna. Y Kuhn luego dice que él en ese momento sabía poquito alemán y que por eso la lectura... Hay un prólogo, que yo lo cito ahí, se lo pueden bajar de internet en inglés, el prólogo al libro de Fleck de Kuhn, donde dice que bueno, que él sabía poco alemán en esa época y que por eso no se había dado cuenta bien de la potencia, pero no utiliza los conceptos de Fleck, citándolo a Fleck, aunque la obra de Kuhn, para Bruno Latour y para varios más, entre ellos humildemente me incluyo, reconociendo mi lugar de psicoanalista en formación, indudablemente la obra de Kuhn se apoya en la de Fleck, pero la de Fleck, si uno lee la de Kuhn y la de Fleck, indudablemente a mi entender es mucho más potente, más radical y más precisa la de Fleck, que nadie conoció, y que el paradigma de Kuhn es como una marca de Coca-Cola, de Nike. ¿Quién no conoce el paradigma de Kuhn? Todos los alumnos de la facultad, de cualquier carrera, en epistemología, en teoría del conocimiento, en teoría científica, en ciencias humanas, conoce el paradigma de Kuhn. Ilana Lewy, que hace el prólogo en francés, es una epistemóloga, especialista en Fleck, especialista en epistemología de la medicina feminista polaca. Establece primero lo que ella llama una contradicción. En la teoría de Fleck es que si Fleck dice que, las teorías del conocimiento surgen de un pensamiento colectivo, ¿cómo puede ser que el pensamiento de Fleck haya sido producido por él, no en un equipo, y haya pasado absolutamente desapercibido en su época y en su estilo de pensamiento y en su pensamiento colectivo? Interesante pregunta, ¿eh? Para Apola es especialmente interesante por cómo se plantea la cuestión del individualismo, del programa de investigación de Apola. Muchos creen que la solución al individualismo es reunirse en grupos para trabajar o estudiar. Y si uno está solo en una biblioteca estudiando, es individualista. Me parece que, como bien propone Lacan, la responsabilidad del psicoanalista es cómo se concibe y plantea al concepto sujeto. Si se lo plantea en emisión de otra edad, o si se lo plantea como un ser singular de goce encerrado adentro de su cuerpo. Pero no si el investigador esto lo produce viendo mucha gente con quien dialoga todo el tiempo, porque para colmo, y en esto me parece que podríamos desde Apola, o yo humildemente hacerle un aporte a Ilana, que no creo que nunca llegue a enterarse de nada de todo esto, de que si ella trabajase con la distinción que yo propuse entre el otro y la mayúscula, se daría cuenta que a ella se le hace obstáculo por el otro, O mayúscula T-R-O, que no aceptó, nunca se enteró y pasó al desconocimiento absoluto la obra de Fleck para el otro, pero que Fleck es un producto absoluto del A mayúscula, pero no del otro, lo que es crucial para el trabajo en la clínica psicoanalítica y para la dirección de la cura,
No es que se propone que el paciente tiene que hablar con el papá o con la mamá o con el hermano, con el esposo o con la mujer, con la pareja, con el hijo, con la hija, con el hije. Se trata más bien de la rectificación de su relación a la mayúscula, o sea, donde eso se sostiene como verdad, donde eso se sostiene como coherente, donde en el lugar donde se inscribe sin que haya nadie ahí. Lo otro que es interesantísimo que plantea Ilana, digo Ilana no porque tenga confianza con ella, sino porque no sé cómo pronunciar su apellido, dice que es muy notable que un médico, notable, digo, por poco frecuente, casi inexistente, los casos donde los médicos producen epistemología sobre la ciencia médica. Lo que es interesantísimo porque ya avanza un poco más y dice que en general los epistemólogos no son los físicos, son epistemólogos que piensan que hacen los físicos. Los físicos no piensan que hacen los físicos, lo que es muy interesante para plantearse la cuestión de la experiencia, que quien practica es el que más sabe sobre lo que practica y quizás no, quizás hace falta que otro venga a ver cómo uno practica lo que practica para que el otro diga, ah, esta practica esto que practica. O sea, los epistemólogos, alguna excepción hay, Kuhn, Popper, que habían sí estudiado física, pero no son los que están todo el tiempo haciendo física o matemática o biología, los que hacen epistemología. El caso de Fleck, sí, es un caso interesante porque es un médico que hace epistemología de la medicina y ahí sí viene grande en la mayúscula, ayudarnos, porque hay una vasta tradición de epistemología de la medicina polaca. Pero bueno, uno de los motivos por los cuales se piensa que la obra de Fleck es absolutamente desconocida es que es el destino de la producción teórica de los científicos y autores polacos por estos avatares tan desgraciados de su hábitat. También se dijo que porque Fleck era judío y estuvo en el gueto y en los campos de concentración y exterminio, justo luego de que se publicó su obra pasó desapercibida, que son argumentos muy pobres porque muchísimos han muerto el día antes de la publicación de su libro o son quemados en la hoguera como Giordano Bruno. Y Giordano Bruno no es desconocido. Y murió joven, joven quemado en la hoguera. Y como estos autores, estos poetas malditos, que algunos murieron antes de llegar a la madurez o la adultez, no son buenas explicaciones. Bueno, y lo otro notable es que ya en 1929, sobre la crisis de la Birkenstein, de lo real, ya trabaja con cuántica, cosa que quizás también marcó mucho de su fracaso, el trabajar con cuántica. Hay una gran resistencia a abandonar el newtonismo. En psicoanálisis la resistencia es absoluta, no hay una gran resistencia a abandonar el newtonismo. Somos un cuerpo tridimensional, investido de energía, esta energía va para afuera, viene para adentro, una pila, se carga, se descarga, acumula, se acumula mucho, explota. Newtonismo y muy difícilmente se pueda salir. La física teórica, la física cuántica. Sí, ha avanzado porque los recursos tecnológicos, militares, etcétera, etcétera, que produce ningún ente poderoso, empresa o Estado-nación dejará de aprovecharlo. Pero el sentido común, la epistemología naturalizada, la epistemología que reina entre los epistemólogos y filósofos es un rechazo absoluto a todo lo que sea filosofía y física relativista y filosofía y cuántica, epistemología y relativismo y epistemología cuántica. Bueno, desde entonces 1929
Fleck es un autor que produce, publica, sin éxito, en contra del Círculo de Viena. Círculo de Viena para la concepción científica del mundo, que es lo que reina. Lo que reina, incluso a pesar de que muchos de los que participaron ahí rechazaron esa teoría, se sigue considerando que los que participaron ahí, Gödel, adherían a la teoría, o sea, los malos entendidos por motivos ideológicos, pensamiento colectivo y estilo de pensamiento. De hecho, Fleck intenta mandar manda su libro a Schlick, al creador y director del Círculo de Viena, para que se lo publique y se lo rechaza, no se lo publica. Tiene que ir a buscar un editor en Bélgica, no, en Bélgica, no, en Suiza, por la ciudad me equivoqué, a un editor en Suiza para que se lo publique en una edición salida bajo estas pésimas condiciones. Además, es un autor que puede resultarles más interesante todavía por la introducción que hago, porque es un autor que conoce bien a Freud y en este libro que yo voy a comentarles a ustedes, lo cita a Freud y lo cita a Freud de Psicología de las masas, obviamente, ¿no? Psicología de las masas y análisis del yo. Fleck, absolutamente en contra de Freud, obviamente. Van a ver ahora por qué. Psicología de las masas en 1920 y ya Fleck, 1929, 1935, ya lo tiene incorporado. Es un autor increíble. Luego, además de que desarrolló vacunas para el tifus, estudios serológicos para el diagnóstico de la sífilis. Luego siguió, yo no entendía a qué se dedicó. Me estuvieron explicando algunos médicos de que algo vinculado a cómo los glóbulos blancos reaccionan frente a la entrada de la noxa y establecen cierta relación con la noxa, pero ya es muy, muy complejo y no lo seguí. Además, creí que no tenía ya ningún interés para mis investigaciones y para el desarrollo y evolución del programa de investigación científica de Apola. Ahora sí, entonces, con toda esta larguísima introducción, una introducción de 1 hora para una actividad de 2, pasamos, por favor, entonces a la siguiente diapo de la página 43. Ahora sí, son todas citas de Fleck. Yo comentaré brevemente brevemente si me sale, algún que otro elemento de cada una de ellas, pero francamente, esta es mi investigación. Estas son las presentaciones de los elementos de mi investigación, las pruebas, las entidades a compartir, porque son extraordinariamente valiosas para que nosotros podamos pensar sujeto, ciencia, psicoanálisis, práctica psicoanalítica, rechazo de la comunidad psicoanalítica lacaniana a Lacan, imposibilidad de ver por la comunidad psicoanalítica lacaniana las decenas y decenas y decenas y decenas de críticas que Lacan le hace a Freud. Hoy agregué una, vieron que dice Lacan, es que Freud estima que hay armonía sexual. Y Lacan propone no hay relación sexual. Y los lacanianos dicen, Lacan aprendió de Freud y de la castración. Malentendido absoluto. Bueno, entonces empezamos por la cita de la página 43 del libro de Fleck de la edición citada en la bibliografía en español. Es la paginación original. Si aparecen corchetes, es porque yo extraje texto para hacerlo más breve y lo indiqué con corchetes y puntos suspensivos. O sea, los puntos suspensivos entre corchetes son míos, no son de Fleck. Me parece que hay problemas con alguna traducción, que hay problemas de traducción en el texto de Fleck. Igualmente son varios los comentaristas de Fleck que dicen que fue evidente que el libro de Fleck salió a la imprenta sin la corrección debida porque hay varios párrafos que efectivamente no se entienden. Yo no leo alemán,
No leía Fleck en francés, aunque leo francés y tengo el libro de Fleck porque ya no me dieron las fuerzas y el tiempo. Pero me parece que hay párrafos un poco confusos y yo puse alguna palabrita para indicarles cómo yo interpretaba la posibilidad de leer ese texto para salir de la confusión, obviamente, ni siquiera conjetural, todo hipotético. Entonces, página 43, pero es la primera página del libro de Fleck porque antes está. Ah, está indicada también la biografía, la introducción de la edición de español, que es la misma que la de inglés, que es muy extensa y, bueno, se presenta un poco la biografía de Fleck y los motivos por los cuales los autores entienden que ha fracasado tanto como no se puede creer que ha fracasado. Entonces, la primera página de Fleck, que no es la 43, Fleck dice que va a trabajar el problema de qué es un hecho experimental, y intentando abarcar la cuestión del problema del hecho nuevo. En la página 55, siguiente, entonces Fleck propone, existe una conexión de estilo entre casi todos los conceptos de una época basada en su influjo recíproco. Es aquí donde yo le propongo leer que Fleck trabaja con la estructura covariante. No utiliza prácticamente nada de matemática, Fleck. No le vamos a reprochar eso. Y ya les digo, es un autor que ya dio su paso antes, 1929, antes del movimiento estructuralista en lingüística. Pero como ven, que para Fleck todos los conceptos están, tienen una conexión en el estilo en que están planteados, y esta conexión se basa al influjo recíproco, o sea, lo que nosotros llamamos covariancia, o sea, los conceptos covarían. Es por eso que los conceptos de Lacan no pueden tomarse de a uno, no pueden entremezclarse con los de Freud, porque los de Freud participan de una estructura, lo que Kuhn llamaría paradigma, los de Lacan en otro paradigma, y cada uno de ellos vale en función del influjo recíproco de los conceptos. Con el pic de Apola debería pasar, deberíamos siempre controlar de que no sea un patchwork de palabras como suelen existir los conceptos en psicoanálisis, sino siempre estar advertidos a ver si se respeta en su forma de presentarlos, en los que se incluye y en los que se excluye, si participan de la covariancia. Siguiente, por favor, de la página 67. Entonces, aquí ya empieza Fleck a trabajar cómo es que opera realmente el saber. Entonces, propone que el significado de la historia del saber se presenta en, o sea, para Fleck, en el saber radica un problema y es cómo está incorporada la historia en el saber. Un autor sumamente inteligente, sumamente sutil, sumamente lúcido y sumamente preciso en su forma de elaborar y completo en su forma de elaborar. Entonces dice que la historia del saber, el significado de la historia del saber en el saber participa por conceptos heredados, pulsión, inconsciente, psicoanálisis, responsabilidad, conceptos heredados, forma de concebir los problemas, o sea, no solamente los conceptos, sino la forma en que son concebidos los conceptos, qué nos enseña la clínica. Es una forma de concebir. ¿Cuál es esa forma? Que la clínica le enseña a la teoría. No es lo mismo que plantearse cómo nuestra teoría nos arma la clínica. Es la forma de concebir. Los programas de enseñanza formal, o sea que o todos o en su enorme mayoría, 99 punto algo, somos médicos, médiques, a veces es ridículo decir médiques, médicos, médicas, psicólogos, psicólogas, sociólogas, sociólogos, filósofos, filósofas. O sea que cuando comenzamos la clínica, nuestra práctica clínica, ya estamos formados, porque somos el producto de una enseñanza formal, incluso de la APA, Asociación Psicoanalítica Argentina, incluso de ABDEVA,
Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, incluso de la EOL, Escuela de Orientación Lacaniana, incluso de todas las escuelas de formación en psicoanálisis, ya proponen un formateo de nuestra posición que no podemos olvidar. Entonces, cuando enfrentamos algo que creemos que lo enfrentamos como tabula rasa por primera vez, ya estamos formateados o formados. En Apola no hacemos eso. No damos cursos de formación. No pretendemos formar Freud 1, Freud 2, Freud 3, Lacan 1, Lacan 2, Lacan 3, Miller 1, Miller 2, Alfredo Edelstein 1, Alfredo Edelstein 2, que ya existe, sino que intentamos que se parezca lo más posible, nunca se escapa de eso, pero que se esté prevenido lo más posible de no caer en eso, intentando que sea presentación de investigaciones. No son cursos de formación. Por la vida cotidiana, la historia del saber se presenta por la vida cotidiana, por el lenguaje, por las instituciones, poder legislativo, judicial y ejecutivo, universidad, Academia Nacional de Medicina, todo eso ya formatea las instituciones del saber. Y ahí viene, ese es un punteo de un párrafo que lo convertí casi en una tablita, y después la cita que viene después de esto que yo convertí en tablita de Fleck, que dice, miren, si había leído o no a Freud y si estaba en onda o no, mejor que Freud. Lo pasado es mucho más peligroso, o mejor dicho, solo es peligroso, el pasado solo es peligroso cuando nuestros enlaces... Ya les dije que él tiene un concepto de los enlaces. Kroppelungen, ¿no? ¿Cómo era? A ver si aprendo algo. Algo más de alemán. Kroppelungen, enlaces. Lo pasado es mucho más peligroso. O mejor dicho, el pasado, lo pasado solo es peligroso cuando nuestros enlaces con él se mantienen inconscientes y desconocidos. O sea, el saber no sabido. Fíjense el estado de situación de Fleck y el nuestro, ¿eh? Siguiente, por favor, página 69. Disculpen este estilo de presentación, pero es mi objetivo. Quería compartir estas ideas de Fleck con ustedes. A mí me rompieron la cabeza, significaron para mí... la obtención de herramientas para resolver problemas que yo tenía pendiente en la relación Freud-Lacan, en el rechazo de los lacanianos de Lacan, y varios otros problemas más. Este es uno, página 69. Entonces, puesto que puede que no sea posible legitimar ninguna existencia de la sífilis. O sea, Fleck dice, él es el estudioso y especialista en sífilis. Es serólogo. Estableció test para el diagnóstico de sífilis. Fue una eminencia de su época en sífilis y en tifus, en fiebre tifoidea, y por eso no murió exterminado en un horno gaseado y hecho desaparecer en un horno nazi, él, su mujer y su hijo, justamente por ser un especialista en sífilis. Ahora dice, puesto que puede que no sea posible legitimar ninguna existencia de la sífilis de otra forma que no sea históricamente, o sea, la sífilis no tiene ninguna existencia, solo histórica. O sea, hay algo que fue sífilis en el medioevo, y es algo que fue sífilis en el 16, en el 17, en las luces, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, siglo XX. Sífilis es un concepto que convive, coexiste con otros conceptos, ideas y términos de la lengua que le dan qué tipo de ente es. No tiene ningún ente. Sífilis para un especialista de sífilis, no, para un filósofo, un psicoanalista que no sabe nada, que es psicólogo y que dice sífilis no existe. Uno de los más eminentes y su vida perduró
Siguió trabajando y siguió produciendo teoría y trabajando en laboratorios y dirigiendo departamentos en universidades, asociaciones médicas. Es increíble. Y uno se queja del Juanete. Uno dice, qué vida desgraciada tengo con este Juanete que me duele tanto al caminar. Puesto que puede que no sea posible legitimar ninguna existencia de la sífilis de otra forma que no sea históricamente, lo que yo le propongo para neurosis obsesiva, neurosis histérica, perversión, psicosis, nombre del padre, es conveniente utilizar, si se quiere evitar un misticismo inútil, que es el psicoanálisis seguro que funciona, y heredado, es conveniente utilizar, salteo lo que está entre comas, el término existencia solo como una ayuda técnico-conceptual, como una abreviatura cómoda. O sea, no existe. Decir existe quiere decir es una idea, es un concepto que participa de un conjunto de elementos intrincados en red de un saber propio a una época histórica, a una cultura, a un estilo de pensamiento y a un pensamiento colectivo. Esto mismo, tengo el gusto, la verdad, de ya haberlo presentado en una investigación que llevo hace 15, 20 años, chiquitita, pero que me permitió hacer esta lista, de la cual solamente voy a leer 5 o 6 términos. Arnold Davidson, la aparición de la sexualidad. Fleck, la sexualidad aparece. Didier Huberman, la invención de la histeria. Thomas Laqueur, la construcción del sexo. Louis-Georges Tan, la invención de la cultura heterosexual. Y agrego, ya lo agregué, pero para algunos que no hayan escuchado mis últimas presentaciones al respecto, Andrea Wolf, la invención de la naturaleza. Elegí de la lista de 13, de mi lista de 13 términos estos, porque ponen la aparición, la creación, la invención, que es exactamente lo que dice Fleck, y es lo que nadie cree, que naturaleza es real, que sexualidad es real, utilizo el lacanismo, que heterosexualidad es real, que la histeria es real. Quizá no haya nada que sea real en esa concepción tan moderna, tan siglo XXI, y quizá todo sea existencia, coma, solo existencia. Nuestro universo matemático. Max Tegmark. Página 70, entonces, la siguiente, por favor. Leo, muchas concepciones científicas se desarrollan innegablemente a partir de protoideas, ur-idee, que en su tiempo no estuvieron basadas en el tipo de prueba considerada hoy como válida. Esto es para Freud. Esto lo sé. Todo es seleccionable. Habría que leer todo el libro de Fleck en voz alta. Yo hice una selección imposible de presentar en una prejornada, así pido disculpas. Esto se corresponde a Freud. O sea, el concepto de Freud de inconsciente, el concepto de Freud de psicoanálisis, el concepto de Freud de pulsión es una protoidea. En algunos textos en español aparece traducido este término alemán de Fleck como preidea. No sé cuál corresponde. Me parece que en alemán Fleck puso ur. Idea que para colmo sería, para mí, que no sé nada de nada, sería mejor traducido por idea original, ur. Muchas concepciones científicas se desarrollan, o sea que son concepciones científicas, se desarrollan a partir de protoideas, ur, idea, que en su tiempo no estuvieron basadas en el tipo de prueba considerada hoy como válida, o sea, muchas teorías científicas, muchas concepciones científicas se originan en ideas no científicas, a pesar de lo cual las ideas no científicas
originaron las ideas científicas. Una idea sencilla. Yo no la tenía y a mí me viene espectacularmente bien para pensar la relación Freud-psicoanálisis y Freud-Lacan. Siguiente, por favor, página 72. Es falso, dice, bueno, corté el párrafo y en la diapo falta el punto final. Pero bueno, ya está. Página 72, entonces, es falso que se eligen las ideas correctas y se rechazan las falsas. No se eligen. Se imponen por el colectivo de pensamiento, por el estilo de pensamiento, por su potencia heurística, pero no porque sean verdaderas o falsas. Buena idea para aplicarle a Fleck. Fleck fue rechazado, pero no fue rechazado porque sea falso. Fue rechazado porque el colectivo de pensamiento y el estilo de pensamiento no admitió sus ideas. Quizás también por ser judío y esa época ser una época masivamente antisemita. Quizás también por ser polaco y la invasión nazi a Alemania, la destrucción de Polonia. No sé si alguno sabe de la resistencia polaca. Se habla de la resistencia francesa, la resistencia inglesa, la resistance. Pero no se habla de la resistencia polaca, ¿no? La desgracia de los polacos es que están sumidos en un olvido atroz. Cientos de miles de polacos lucharon en la resistencia y fueron asesinados por los nazis. Cientos de miles. Hay un libro, si a alguno le interesa, luego le paso el título. Un estudio, un libro de estudio, ¿no? Entonces, sigo con la cita. Si está así separadita, es que está en la misma página 72, pero hay renglones de Fleck en el medio. El valor de una preidea o protoidea no reside en su contenido lógico u objetivo, sino únicamente en su significado heurístico como punto de partida de desarrollo. Extraordinario. A mi entender, está resuelto el problema Freud, psicoanálisis, Lacan. O sea, las ideas de Freud no tienen valor lógico, son rechazables de la perspectiva lógica. No, las mujeres no se caracterizan por su envidia al pene y los hombres por la angustia de castración. No existe de ninguna manera libido masculina y libido femenina. Son dos inventos de Freud. No tienen valor lógico, menos que menos objetivo. No hay objetividad, aunque los psicoanalistas y las psicoanalistas lo sigan viendo en el consultorio, pero lo siguen viendo porque están formateados, formateadas así, razonablemente. A pesar de lo cual, hay que reconocerles, porque en la historia de las ciencias, de muchísimas ciencias, no solo el psicoanálisis, tienen otro tipo de valor, que es el valor heurístico. Su potencia de dar inicio a investigaciones que tienen la posibilidad de abrir campos que puedan llegar a ser explicados. Su validez como caudal de potencia explicativa. Magnífico. El valor de una preidea, inconsciente, pulsión, psicoanálisis, no reside en su contenido lógico u objetivo, sino únicamente, creo que es el caso de Freud, en su significado heurístico como punto de partida del desarrollo. Siguiente, por favor, página 74. Sobre esto vamos a volver. Muchas citas se encabalgan e insisten sobre la misma idea presentada con otros argumentos. Página 74, entonces, Fleck describe lo que entiende por estilo de pensamiento, Denkstil. Ya les dije que estilo no es que él lo toma del barroco, de Da Vinci, de los impresionistas, bueno, en la época de él, obviamente que no, de los surrealistas, evidentemente que no, sino que de las ciencias naturales, la noción de estilo emigra y se radica en las artes. Siempre pensamos, yo al menos, siempre, como muchos, estimé que era
al revés. Entonces, estilo de pensamiento, concepto nuevo creado por Fleck y olvidado como el mensaje que recibía en la serie del espía de, ¿cómo se llamaba? Bueno, me olvidé. El mensaje se destruirá en 5 segundos, que le tenía que escuchar la tarea y que a los 5 segundos se destruía. Esto fue destruido en un año. El estilo de pensamiento, entonces, primero, una contradicción al sistema parece impensable. O sea, no se admiten críticas a Freud. Lacan no criticó a Freud, lo continuó, lo desarrolló, lo estudió, rescató cosas de Freud. Porque el estilo radica en que hay un estilo, una forma de pensar. Eso significa que las contradicciones en ese estilo, a ese estilo, son erradicadas. Dos, lo que no concuerda con el sistema parece inobservado. Tres, si es observado, se guarda silencio. Es genial, es una sutileza extraordinaria. Es alguien que sabe de lo que habla. Cuatro, o se intenta explicarlo sin contradecir al sistema. Lo que pasa es que como bajó el nombre del padre, ahora las mujeres se parecen a hombres, los hombres se parecen a las mujeres y la libido se mezclan y hay más perversión porque bajó el nombre. Ese es lo que Lakato llama la heurística negativa. Formas explicativas que van hacia el pasado intentando reacomodar los términos de tal manera que se vuelva a explicar todo sin criticar ningún término. Cinco, se tiende a ver solo las circunstancias que corroboran al sistema, que es con lo que a uno le sucede cuando discute con psicoanalistas freudianos, lacanianos, y es que... Pero también le pasa a los peronistas, a los antiperonistas, a lo del PRO, que son para los extranjeros, para los no argentinos, estoy hablando de la política argentina, para los trumpistas o los anti-Trump, para todo, en lugar donde hay brecha, todo lo que escapa al estilo de pensamiento que lo tiene atrapado a uno, solo se ve lo que corrobora al sistema. Página 75. Entonces, si esto es estilo del pensamiento, página 75, el otro gran concepto de Fleck, que tiene varios, URI de estilo de pensamiento, colectivo de pensamiento, página 75, colectivos de pensamiento. Entonces, uno, sostiene un punto de vista exclusivo. Dos, cuando aparecen excepciones, se las encubre. Tres, se explican las excepciones de tal manera que ya no son excepciones. Y cuatro, desarrolla una ficción creativa, sueños científicos. El niño nace en una díada dupla narcisística, madre-niño, que se complementan hasta que viene el padre, que introduce el corte de la ley que separa al niño de su madre. Si ese corte es deficiente, aparece la psicosis y la... Todo eso son sueños científicos. O sea, ensoñaciones, ficciones creativas. En alemán es lo mismo, ¿eh? Prácticamente se dice con la misma... Creo que es Bildung, pero ahora no lo busqué. Página 85, la siguiente. Ya empiezan a aparecer muchas ideas interesantísimas, quizás dichas así por mí, cortadas así por mí. Todas parecen, claro, obvio, sí. Pero hay que ver cuál es la posición de cada uno de nosotros. Entonces, página 85, la epistemología comparativa. Esto debería haber ido entre comillas, no está en el texto de Fleck, entre comillas, pero para que ustedes lo vean. Está hablando de la epistemología que propone él, que es la epistemología comparativa según este párrafo de su libro. Rechaza la relación bilateral sujeto-objeto. No hay relación bilateral sujeto-objeto. Una idea magnífica. No hay relación bilateral cognoscente-objeto. Objeto cognoscible, sujeto cognoscente. La epistemología que propone Fleck rechaza esa relación bilateral. Quizás modos de la relación sexual. De suponer que hay la armonía sexual que Lacan le criticaba a Freud. Existe un tercer componente, el estado de conocimiento.
Para nosotros podría ser A mayúscula. Entonces no hay sujeto-objeto. Hay sujeto-objeto y otro. No hay sujeto cognoscente, objeto cognoscible. Hay sujeto, objeto y otro. Es magnífico. Siempre. Para todos nosotros, en cada acto de pensamiento o de conocimiento. De vuelta, así presentado, pues una idea sencilla, no les van a decir sí, 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 sí. Pero esto rompe con toda la tradición científico, epistemológica, intelectual y especialmente psicoanalítica, ¿eh? Aquí ahora conmigo el analizante y el analista. Un sujeto dice, el analista lo interpreta, el analista conoce el interior del analizante porque ya se analizó, entonces es un objeto de conocimiento. Esto es todo crítica a cómo se entiende el psicoanálisis en anafreudismo, en freudismo, en kleinismo, en lacanismo, en millerianismo, si existe solerianismo, de Colette Soler, solerianismo. Todos los psicoanálisis que yo he conocido son criticados por todos estos conceptos e ideas de Fleck que a mí me parecen indiscutibles, coherentes y una potencia intelectual magnífica. Página 87, entonces, la siguiente. Por tanto, conocer, dice Fleck, quiere decir principalmente constatar los resultados impuestos por ciertas proposiciones dadas. He conocido X, he conocido Y. ¿Qué quiere decir? Conocí una cultura distinta, conocí un pueblo distinto, conocí un objeto desconocido. Por tanto, conocer quiere decir principalmente constatar los resultados impuestos por ciertas proposiciones dadas. Las presuposiciones corresponden a las conexiones activas, o sea, active copelungen. O sea, son conexiones activas en el sentido que son conexiones que están buscando. ¿Entienden la idea? A ver qué nuevo y distinto voy a encontrar en esta locación. Ah, esto es nuevo y distinto en esta locación. Pero esa es un lazo, es un nexo activo, porque uno está a la búsqueda. Y siempre uno está a la búsqueda. Y forman parte del conocer que pertenece al colectivo. Los resultados obligados equivalen a las conexiones pasivas, pasive copelungen, y forman lo que se percibe como realidad objetiva. Es extraordinario. Lo vuelvo a leer. Los resultados obligados equivalen a las conexiones pasivas y forman lo que se percibe como realidad. O sea, ya no las conexiones activas buscadas, las pasivas, o sea, las que yo no busqué ni el colectivo buscó y sin embargo se me presenta ahí. Esas, las conexiones pasivas, son lo que se considera realidad objetiva. Esto es lo que no admite ser leído, lo que no admite ser leído según las conexiones activas que yo tengo. O sea, que alguien me diga, no, ¿cómo que eso es nuevo? Si a la vuelta de tu casa hay uno igual. Ah, a la vuelta de mi casa había uno igual. Ah, no me di cuenta. Entonces no es nuevo. Ya estaba. Conexiones activas y conexiones pasivas. Las activas son lo que yo conozco porque sin darme cuenta estoy a la búsqueda de eso porque las conexiones están atrapando siempre los elementos que son capaces de ser incorporados. Y las pasivas, las que yo no busqué, son las que se me enfrentan, que no entran en las conexiones activas y entonces lo real son las conexiones pasivas. Son ideas. En Lacan no hay nada de Fleck, en ningún lado hay nada de Fleck. En ningún lado, ni en Bachelard, ni en Kuhn, ni en Lakato, ni en Popper. Ningún autor de eso trabaja a Fleck. Es una historia increíble. Además de todo, les estoy contando una historia increíble, que es la historia increíble con la que yo me encontré
Afortunadamente en mi estudio cogitamos del Bruno Latour. Y por mis conexiones activas. Y por mis conexiones activas, y seguramente para muchos de Apola, nuestras conexiones activas. Página 88. El individuo no tiene nunca o casi nunca conciencia del estilo de pensamiento colectivo. Estilo y pensamiento colectivo, acá puso los dos conceptos. Quiere decir que el estilo de pensamiento y el pensamiento colectivo, ambos son elementos que descriptivamente son inconscientes para todo individuo. O sea, todos nosotros estamos atrapados en el engaño al desconocer el colectivo de pensamiento y el estilo de pensamiento. Si salimos de ese engaño, si nos desengañamos un poco de eso, van a ver que nos cambia mucho la confrontación con los semejantes, la sociedad, la cultura, la política. Ya que estamos advertidos de que lo que vemos, lo que observamos, no son fake news, ese estilo y colectivo del pensamiento, que lo hay siempre, ya que es inexorable que exista en posición dominante. La siguiente, una de las más increíbles, página 90, este de la responsabilidad subjetiva, página 90, cito a Fleck, Ludwig Fleck, una especie de temor supersticioso impide atribuir también lo más íntimo de la personalidad humana, el pensar, a un colectivo. O sea, porque nuestros colegas lacanianos no aceptan eso piensa. Si hay responsabilidad subjetiva, es que usted piensa. Si hay responsabilidad en el goce, es que usted goza. Si hay responsabilidad en el soñar, es que usted sueña. Una especie de temor supersticioso impide atribuir también lo más íntimo de la personalidad humana, el pensar, a un colectivo. O sea, hay resistencia heurística negativa, Bachelard con las resistencias al pensamiento, para un psicoanálisis del pensamiento. Estos autores han sido notablemente superados por un autor que escribió 25, 30, 40 años antes que todos estos famosos que conoce todo el mundo y este no lo conoce nadie. Es también para pensar eso, para mí es para pensar. Una especie de temor supersticioso impide atribuir también lo más íntimo de la personalidad humana, el pensar, a un colectivo. ¿Qué es la personalidad misma? Escuchen. ¿Qué es la personalidad misma sino la personificación de muy distintas personalidades momentáneas y su forma psíquica común? Y sí que la personalidad de alguien, la mía, es una personificación, o sea, que aparece personificado un conjunto de personalidades momentáneas y su forma psíquica común. La forma psíquica común de personalidades momentáneas. Eso es la personalidad. Extraordinario. Análogamente, esa es la personalidad. Análogamente, el colectivo de pensamiento consiste en distintos individuos y tiene asimismo una forma psíquica particular y sus leyes especiales de comportamiento. El colectivo de pensamiento también es un conjunto de individuos que están sumados en ese colectivo y que tiene asimismo una forma psíquica particular, que no es ninguno de los individuos que allí participa, y tiene a sí mismo, entonces, su forma psíquica particular y sus leyes especiales de comportamiento. Que es lo peligroso de Hitler, para no decir un montón de políticos vigentes actuales poderosísimos, que no es un individuo o una personalidad. El problema es el estilo de pensamiento y el colectivo de pensamiento que adquiere la fisonomía. Como entidad, el colectivo de pensamiento, escuchen esto, como entidad es incluso más estable
y más consecuente que el llamado individuo, que siempre está basado en impulsos contradictorios. O sea, lo que permanece, lo que es estable, no es la personalidad de cada uno, los modos de goce, sino el colectivo de pensamiento. Un paso más. Página 111, la siguiente, por favor. Ya que el colectivo de pensamiento y el estilo de pensamiento para muchos de ustedes debe ser, sí, sí, claro. Todos nosotros, por vivir en sociedad, tenemos cierto tono, una cierta modalidad de pensar en común algunas cosas, sí, claro. Quien no lo sabe, no hacía falta que venga Fleck a decirlo. Es muy obvio. Leo Fleck. El estilo de pensamiento no es el particular tono de los conceptos ni la peculiar forma de ensamblarlos. No es como somos los porteños, como somos los argentinos, como son los uruguayos, como son los españoles, como son los norteamericanos, como son los franceses. No es eso. El estilo de pensamiento es una coerción determinada de pensamiento, una impulsión, un zwang, lo que estudiaron Freud, Lacan, zwang, Denkzwang, una coerción, una compulsión a pensar, y todavía más, la totalidad de la preparación y la disponibilidad intelectual orientada a ver y a actuar de una forma y no de otra. La dependencia de cualquier hecho científico del estilo de pensamiento es evidente. Quiere decir que todo descubrimiento científico hecho en cualquier momento, en cualquier circunstancia y en cualquier sociedad, desde Newton para acá, desde el siglo de las luces para acá, desde el siglo XVII para acá, en Europa, originado en Europa, siempre todo concepto, pero también todo hecho es dependiente del colectivo y del estilo del pensamiento, que es la coerción a pensar. Bueno, la siguiente, 123. Ven que Fleck utiliza compulsión en el pensamiento. Freud utiliza compulsión de las pulsiones orgánicas que justamente no entran al pensamiento. Es al revés. Son autores que plantean al revés. Todos sentimos y sentimos en función de la compulsión que el estilo, eso es un horror, qué espanto, me quiero morir, me desmayé. Eso depende del colectivo de pensamiento y del estilo de pensamiento. Es al revés de cómo se lo plantea en psicoanálisis Freud o Lacaniano, pero todo psicoanálisis que yo conozca, salvo muchos que compartimos ideas muy distintas en Apola, me imagino que tampoco en Apola todos, pero es lo contrario que lo que tiende a afirmarse en psicoanálisis. Lo contrario de lo que se sostiene hegemónicamente en psicoanálisis. Página 123, entonces, a partir de presuposiciones falsas y de experimentos iniciales irreproductibles. Ah, no, está mal escrito. Yo se lo dicté a alguien que lo tipió. A partir de presuposiciones falsas y de experimentos iniciales irreproductibles. Irreproductibles. Los de Freud. Surgió un importante descubrimiento después de muchos errores y rodeos. Esto resuelve la relación Freud-psicoanálisis y Freud-Lacan desde la perspectiva de la lectura que hacemos un conjunto muy importante de colegas en Apola, en el PIC, en el programa de investigación científico de Apola. Y es que las ideas de Freud fueron falsas, y los experimentos que él propuso son irreproductibles, entonces son falsos experimentos, porque un experimento que no se puede reproducir no es un experimento. Es una experiencia que alguien tuvo en todo caso, pero no un experimento. Un experimento, en esencia, un experimento que son variables controladas que se pueden repetir. Entonces, a partir de presuposiciones falsas, la esencia de la diferencia entre hombres y mujeres, que escapa a toda cultura.
a partir de presuposiciones falsas y de experimentos iniciales. Entonces la diapo, bueno, no sé qué número es esta diapo, en la diapo de la página 123 tiene este error, perdonen, y de experimentos iniciales irreproductibles surgió un importante descubrimiento, el inconsciente como discurso del otro, gozo como jouissance, la pulsión como el eco en el cuerpo del hecho del decir, el inconsciente estructurado como un lenguaje, después de muchos errores y rodeos. Bueno, página 129, ya vamos terminando. Página... ahí. Una más, quedan poquitas, disculpen, pero ¿cómo presentar esto? Si no es así, y mi decisión fue que había que presentarlo, había que ponerlo en la mesa de discusión, había que compartirlo, ustedes tenían que tener toda la data necesaria para a partir de aquí hacerlo democrático, empezar a compartirlo, potenciarlo, discutirlo, más allá de lo que cada uno de nosotros siga investigando y le dé interés a todo esto. Entonces, 129, la tradición, la formación y la costumbre dan origen a una disposición a percibir y a actuar conforme a un estilo, es decir, de forma dirigida y restringida. Gestaltensegen, o sea que el ver, el observar, está determinado por una gestalt. Este es un autor no solamente muy influenciado por la física cuántica de Niels Bohr y como con el agregado de la física relativista de Einstein, se destruye toda la idea de masa, energía, tiempo, espacio, resistencia, partes extrapartes, sino que a su vez mediante la Gestalt también lo que propone Fleck es que el ver está determinado también, lo que llamaríamos hoy con Lacan, por el orden simbólico, por A mayúscula más el otro. Lo vuelvo a leer. La tradición, la formación, los estudios, el colegio, la formación en el pueblo, la transmisión oral, letrada, y la costumbre dan origen a una disposición a percibir y a actuar conforme a un estilo, es decir, de forma dirigida y restringida en lo que no se ve, y lo que se ve debe ser tramitado de cierta manera. Gestaltensigen, hasta que la respuesta está preformada en gran parte en la pregunta. Eso es lo que me dio la pista de que había que volver a citar a Freud y que ahora se entendía, volver a citar a Lacan, en las citas estas sobre siempre que se hace una pregunta ya se tiene la respuesta, porque aquí está la teoría de por qué. La tradición, la formación y la costumbre dan origen a una disposición a percibir y a actuar conforme a un estilo, es decir, de forma dirigida y restringida, hasta que la respuesta está preformada en gran parte en la pregunta. Ya tenemos una forma de plantearnos. En Lacan está, pero mucho mejor, y con los conceptos que en Lacan no están, para pensar por qué siempre que se plantea la pregunta ya se tiene la respuesta. Es tremendo, ¿eh? Tremendo tener que admitirlo. Y se acuerdan lo que decía la primera cita de Fleck, que no hace falta ir a ella, no hace falta volver a la... Entonces la pregunta de Fleck, ¿qué es un hecho? ¿Qué es un hecho experimental? ¿Qué es un hecho nuevo? Esta es toda la teoría que hace falta para poder responder a ello. Siguiente, entonces, página 138, ya quedan poquititas, 1, 2, 3, 5, 6, perdonen, de vuelta. 138, entonces, para hacerlo más claro, insisto, repito siempre un poquito para, de otra forma, para que las ideas queden lo menos oscuras posibles. En eso soy lo más cartesiano que puedo, claro y distinto. Tiene que ser un saber para que sea tramitado científicamente.
Y a veces para que sea claro y distinto hay que decirlo de formas distintas para establecer un buen sistema de referencias y de distinciones. Página 138, entonces Fleck dice, yo manipulé un poquito el texto, existen dos tipos de observar. Uno, el observar como confuso ver inicial. Se admite también hay un ver inicial, pero es confuso, no se ve nada claro ni distinto. Y dos, el observar como ver formativo, directo y desarrollado. Cuando los psicoanalistas dicen veo, indudablemente aquí hay signos de psicosis, hay signos de histeria, signos de obsesión. Cuando veo, no me doy cuenta la inmensa cantidad de las veces que lo que veo está determinado por el estilo de pensamiento y el colectivo de pensamiento del cual soy esclavo. Página 139, esto ya es tremendo, subversivo, absoluto, dicho con claridad en cuatro renglones, pero es tremendo, subversivo, absoluto. Página 139, por tanto, todo descubrimiento empírico, solo puede concebirse como un complemento, perdón, está mal escrito, escribieron completamente, no sé, un complemento. No tuve tiempo de corregirlo así a la letra. Disculpen estas desprolijidades. Por tanto, todo descubrimiento empírico solo puede concebirse como un complemento, como un desarrollo o como una transformación del estilo de pensamiento. Lo real de los psicoanalistas, lo empírico, el choque con lo real, no es ni más ni menos que el complemento de una teoría. Teoría planteada por Fleck, una potencia tremenda como estilo de pensamiento y colectivo de pensamiento, lo que supera enormemente el paradigma de Kuhn. Además que Kuhn lo obtuvo leyendo a Fleck y no se dio cuenta. La siguiente. Me parece que hay un poco de, quizá un cierto plagio, no sé. Las explicaciones que da Kuhn para justificar por qué no cita los conceptos de Fleck, si bien Chapeau lo citó, no me resultaron muy convincentes. Habiendo leído mucho a Kuhn y habiendo estudiado todo este último par de meses a Fleck. 147, entonces, en el campo del conocimiento, esto es genial. 147. En el campo del conocimiento, la señal de resistencia que se opone a la libre arbitrariedad del pensamiento, a la libre arbitrariedad del pensamiento, arbitrariedad establecida por el colectivo y el estilo, recibe el nombre de hecho. ¿Qué es un hecho? Un hecho clínico. Pues el título. Génesis y desarrollo. Está bien como lo dice Fleck con desarrollo, porque así lo toma viene en la vertiente histórica. A mí se me escapó el lapsus, seguramente porque también vi mucho el uso del concepto de estructura. Lapsus, en fin. En el campo del conocimiento, la señal de resistencia que se opone a la libre arbitrariedad del pensamiento recibe el nombre del hecho. No es lo insignificantizable del lacanismo. Insignificantizable es un término de Lacan, que Lacan lo utiliza efectivamente en varias oportunidades. Efectivamente. Pero lo que queda claro es que es lo que escapa al formateo que da el estilo de pensamiento y la comunidad de pensamiento, el colectivo de pensamiento. Qué palabra magnífica que ganamos para nuestras discusiones. Y ur-idee, una idea o proto-idea. Bueno, siguiente, últimas dos, un poco de alivio. Ah, pero ya me gasté todo el tiempo. Página 156, acá vienen perlitas. Hay muchísimas más. Recomiendo leer, es un poco fatigoso leer el libro de Fleck porque está todo el tiempo dando ejemplos de la sífilis y la génesis y desarrollo del hecho sífilis
Y también incluso es interesantísimo del valor heurístico, porque la reacción de Wasserman, el test de sífilis, inicialmente estuvo mal planteado por Wasserman, erróneamente planteado por Wasserman y mal interpretados los datos de laboratorio de Wasserman. Pero tuvo tanta potencia heurística que en meses se hicieron miles de investigaciones de laboratorio orientados por la idea de Wasserman, hasta que Wasserman terminó expresando la reacción de Wasserman en términos correctos. Pero empezó falsa, errónea, equivocada. Pero igual es muy fatigoso porque son la mitad del texto habla de sífilis, historia de la sífilis. Por eso los dibujitos que tomó Reichenbach y que llamaron la atención solamente por calidad de dibujitos. Página 156. Yo creo que la topología de Lacan, por muchísimos lacanianos, es tomada así, como toma Reichenbach en los dibujitos de Fleck. Página 156, entonces entrecortado el párrafo, disculpen. El sentido común, ¿a qué es el sentido común? ¿A qué llamamos sentido común? El sentido común es la personificación del colectivo de pensamiento de la vida cotidiana. No en ciencias. Es el sentido común, es en la vida, es el colectivo de pensamiento en la vida cotidiana. ¿Qué pensamos? ¿Cómo pensamos al blanco? Al blanco lo pensamos así. ¿Y al verde cómo lo pensamos? Lo pensamos así. Bueno, eso es el sentido común. La manifestación, la personificación del colectivo de pensamiento. A mí me resuelve un montón de agujeros negros de ideas utilizadas cotidianamente que en realidad no tenía yo formas de bien decirlas, bien pensarlas. Y la última, hay muchísimas, pero bueno, la última. Calculé bien porque me gasté las 2 horas, le pido disculpas y esperemos que en el futuro tengamos oportunidad de intercambiar al respecto. Página 157, la última. El cambio de estilo de pensamiento debido al percibir orientado. ¿Entendieron, no? El cambio de estilo de pensamiento es por el estilo de pensamiento. El cambio de estilo de pensamiento debido al Gestaltensehen, que es al observar orientado por el estilo de pensamiento. Es decir, que el estilo de pensamiento cambia porque el estilo de pensamiento nos llevó a otra forma de ver y a otra forma de argumentar. El cambio de estilo de pensamiento debido al percibir orientado, no al choque con lo real, ofrece nuevas posibilidades de descubrimientos y crea hechos nuevos. Crea hechos nuevos. Esta es. Si uno entendió esta y se compenetra con esta y está de acuerdo con esta, ya, a mi entender, dio un paso. El cambio de estilo de pensamiento podría ser, según mi lectura de muchos colegas, de Apola mayoritariamente, el estilo de pensamiento, hay que ver si hay comunidad de pensamiento, colectivo de pensamiento. Yo creo que Apola lo es. En función de la enseñanza de Lacan, a diferencia de el colectivo de pensamiento y el estilo de pensamiento en función de la enseñanza de Freud, de la obra de Freud, ninguna mejor que la otra, no se elige por falsa o verdadera, son dos. Debido al percibir orientado, o sea, a la forma de ver que ese colectivo y ese estilo de pensamiento impone sobre todos nosotros, ofrece nuevas posibilidades de descubrimientos y crea hechos nuevos. Por ejemplo, la perversión de Lacan. Es un hecho nuevo que es un hecho en la misma medida en que lo podemos observar, ya que observamos de una manera orientada en función de un estilo y un colectivo de pensamiento que han modificado la forma y el contenido de ver. Bueno, trabajé mucho esto, no encontré una forma mejor de presentarlo,
aposté a esta forma de presentarlo. Me pareció valioso pagar este altísimo costo de que sea tan aburrido, que el estilo sea tan pobre, que nuestra posibilidad de intercambio haya sido nula. Yo sabía que toda esta carpeta y todo esto no le iba a presentar menos de 2 horas, aparte ya lo había calculado en mis lecturas anteriores, pero creo que es un material tan valioso, tan absolutamente valioso, tan imprescindible para nuestros estudios, investigaciones y debates internos en APOLA y con otras comunidades de psicoanalistas, sociedades, grupos, otras teorías, que valía la pena pagarlo. Espero no haberme equivocado. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches y afortunadamente mañana empiezan a las 10 de la mañana, durante todo el día viernes y durante toda la mañana, las segundas jornadas internacionales de APOLA, que ya solo por el programa nos damos cuenta que van a ser magníficas, interesantísimas por los temas y los colegas que presentan. Así que, esta mañana, muchas gracias.